Hola, querida iglesia. Es para mí un gusto poder saludarte por medio de esta cámara y poder llegar hoy a tu corazón por medio de la palabra de Dios. Vamos a continuar con los temas. Hoy vamos a ver el tema número 4 de este sermonario de la semana de mayordomía en el programa de Vida Plena. Sin duda alguna, una bendición. El tema de este día titula Adorando con el cuerpo. Otra forma también de adorar, otra forma de llegar a Dios, otra forma de decirle al Señor, lo mío también es tuyo. Por supuesto, hoy el texto clave vamos a encontrarlo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin duda alguna, el Señor quiere que podamos nosotros presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué significa presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? No solamente es un acto de práctica esporádica, sino es una constante de todos los días. Un cristianismo donde yo puedo vivir y todos los días aplicar ese cristianismo a mi vida para yo poder avanzar con un sacrificio realmente importante a mi vida. ¿Saben? En el libro de Éxodo capítulo 29 se describe la consagración del sacerdote. En aquel entonces el sacerdote era lavado con agua. Nosotros, hoy en la actualidad, también somos lavados por medio de las aguas del bautismo. Encontramos en 1 Corintios 6, del 9 al 11, este suceso. El sacerdote en el pasado tenía vestiduras especiales. Nosotros, hoy en la actualidad, también estamos vestidos con la justicia de Cristo Jesús. Lo encontramos en 2 Corintios 5, 21. En el pasado, los sacerdotes eran ungidos con aceite. Hoy, también nosotros fuimos ungidos con el Espíritu Santo. ¿Saben? En el pasado, el sacerdote lo ungían la punta de la oreja derecha como símbolo para poder oír la palabra o la voz de Dios. Le ungían la mano derecha, el pulgar de la mano derecha, como símbolo para poder hacer la obra de Dios. Y también ungían la punta del dedo del pie derecho como símbolo que pueda caminar en el camino de Dios. Hoy no hay mucha realidad para nosotros esto, porque también según el libro de Pedro dice que todos nosotros somos también un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, el servicio que nosotros ponemos a Dios, a su obra, debe ser un servicio completo, como el tema de hoy, adorando con el cuerpo, con la mente, con el corazón. ¿Saben? En Filipenses, capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando el apóstol Pablo habla del vivir es Cristo, se refiere específicamente a toda una vida de convivencia con Cristo. Se refiere a un caminar continuo. No está hablando específicamente de la muerte, está hablando de la vida que tiene en Cristo. Y si llegase la muerte, a su vida, pues sería una victoria, una ganancia, no porque ha muerto, sino por lo que ha logrado vivir en Cristo Jesús en el caminar del día a día. El vivir es Cristo. Y saben, queridos amigos, hermanos en Cristo, ahí detrás de esta pantalla, sin duda alguna, hoy en la actualidad, hay mucha gente que vive, pero no por Cristo. Hay mucha gente que vive por las cosas de este mundo, los afanes de este siglo. Hay mucha gente que vive por su trabajo. Hay mucha gente que vive por el dinero. Hay mucha gente que vive por las cosas materiales. Inclusive, hay mucha gente que vive por la familia. No es que sea malo eso. El problema está cuando todas estas cosas ocupan el primer lugar y dejamos a Cristo a un lado. Entonces, ya no sería el vivir para mí Cristo. Ya sería para mí la razón de ser otras cosas. El apóstol Pablo dice, el vivir es Cristo. Todas las cosas que él lleva en su vida, todo lo que él ejerce, sus actividades giran en torno a Cristo Jesús. Y si llegase la muerte,
pues sería una ganancia, sería una victoria por todo lo que vivió en vida con Cristo Jesús. Morir por Jesús es una cosa de un momento. Me llamó mucho esta frase que pude rescatar del sermonario de esta semana. Morir por Jesús es cosa de un momento. Claro, es puntual, es específico. Mas vivir por Él es obra de toda la vida. Tiene sentido, ¿verdad? Mas vivir por Cristo es un trabajo constante, perenne. Es un trabajo que lleva todos los días una actividad de mí en respuesta a lo que Dios hace en mi vida. El sacrificio más grande no es morir. El sacrificio más grande es vivir con Jesús. El texto habla en el versículo 2 de Romanos capítulo 12. No os conforméis, dice, a este mundo. Queridos hermanos, no podemos como cristianos, no podemos como herederos del reino de Dios conformarnos a las cosas de este mundo, a las banalidades de esta tierra, a lo efímero que encontramos aquí. Este mundo es pasajero. Muchos nos conformamos por lo que yo pueda encontrar acá. Y realmente nada de esto va a suplir lo maravilloso que será el gozo de encontrar a Cristo Jesús en el reino de los cielos. No conforméis, el apóstol Pablo sabía lo que estaba manifestando, que este mundo es corto, es pequeño, es limitado en comparación a lo que tenemos en el reino de Dios. No os conforméis, no solamente tener conforme las riquezas de la tierra o los éxitos que yo pueda tener en este mundo. El Señor quiere que seamos más. El libro de Proverbios dice que Dios quiere que seamos prosperados en todo. Y cuando dicen todo, significan todo, no solamente a cosas triviales de este mundo. Quiere que seamos luz en este mundo de oscuridad. Quiere que seamos la sal en este mundo insípido. El Señor quiere que seamos los atalayas, los centinelas, los portavoces de su amor para esta tierra. El texto continúa diciendo, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Me llamó mucho la atención esta palabra de transformados o transformados. El apóstol Pablo coge un término griego que es metamorfosis. Este metamorfosis es un proceso, un progreso de lo que está sucediendo de algo y llega a ser otra cosa totalmente diferente. La transformación en la palabra griega metamorfosis es algo que nunca más llegará a ser igual. Es como una oruga. Esta es oruga. Esta tiene una metamorfosis, una transformación. Luego va saliendo en un pellón y luego se convierte en una gran mariposa. Lo interesante de esta palabra metamorfosis, atención a esto, es que es irreversible. O sea, nunca más una mariposa podrá ser una oruga. Jamás. Eso pasa en la vida espiritual. Cuando un cristiano se encuentra con Cristo, cuando un cristiano entrega su vida, su cuerpo, su alma y lo expone como sacrificio vivo ante los ojos de Dios, nunca más volverá a ser como antes. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Volvemos a nacer de nuevo en espíritu, en verdad. La fe crece, se fortalece. Y cada día vamos en ese proceso de santificación hasta llegar a la plenitud que es en Cristo Jesús. Transformaos. ¿En qué? Transformaos en la renovación de vuestro entendimiento. Estaba preguntándome cómo uno renueva, cómo uno transforma, cómo uno mejora el entendimiento si no es con la comunión personal con Cristo. Si no es con la búsqueda íntima con el Señor. ¿Cómo renuevo mi vida? Si no es llenándome de Dios cada día, bebiendo de su agua viva, alimentándome del pan de vida. Renuevo mi espíritu, renuevo mi vida, renuevo mi entendimiento para poder estar listo para enfrentar los desafíos de la vida. El sacrificio de entregarme como un cuerpo vivo ante los ojos de Dios es buscarle a Él y vivir por Él por completo. Renovarme, transformarme, hacer en mí una metamorfosis espiritual tal manera que yo pueda ir mejorando cada día hasta llegar al carácter de Cristo Jesús. ¿Para qué sirve esto? El texto, versículo 2, en las últimas líneas, lo dice. ¿Para qué? Para que comprobéis, ¿qué cosa? Cuál sea la buena voluntad de Dios.
O sea que mi mente, querido hermano, tiene que estar lúcida. Mi mente tiene que estar libre. Mi mente tiene que estar acepto ante las cosas de Dios para que yo pueda comprobar la buena voluntad de Dios. Transformados en un carácter cristiano, voy a comprobar que lo que Dios hace en mi vida siempre va a ser lo mejor. A veces podemos creer que las cosas de este mundo son trágicas. A veces no comprendemos la voluntad de Dios. Es más, eso puede llevar a cuestionar, a renegar, inclusive hasta muchas personas a maldecir lo que Dios hace. Pero cuando te transformas en un cristiano, cuando buscas de Dios, cuando tu vida se renueva, cuando comienzas a contemplar lo que es Cristo Jesús en tu vida, entonces automáticamente también comienzas a comprender lo que es la buena voluntad de Dios para nuestra vida, que es agradable, que es perfecta, dice el texto bíblico Romanos 12:2. ¿Cuándo yo acepto eso? Cuando busco de Cristo cada día, cuando pongo mi cuerpo en sacrificio vivo, cuando pongo primero la voluntad de Dios antes que mi voluntad, cuando acepto los designios de Dios antes que mi decisión, cuando acepto que el camino de Cristo es mejor que el mío, cuando acepto que sus decisiones son más acertadas que la mía, entonces yo comprenderé que la voluntad de Dios es mejor, es agradable, es perfecta. Hoy, en este día especial, en este tema número 4 de la semana de vida plena, el objetivo es que podamos entregar por completo nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Como mencionamos la frase anterior, el objetivo no solamente es morir, el objetivo es vivir por Cristo Jesús. Y que esa vivencia sea la que nos motive a seguir adelante siendo fiel, siendo leal al único que merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Con esto, querido hermano, quiero hacer un llamado a que tu vida, a que tu corazón, a que todo lo que conlleva en ti pueda ser entregado a Cristo Jesús. Que tú puedas decidir ser un fiel servidor de Jesús por completo. No una porción de tu vida, no un espacio de tu vida, no algo de tu vida, sino todo de ti. ¿Saben lo que significa entregar mi cuerpo en sacrificio vivo? Que la mejor ofrenda que yo puedo dar no es un recurso de diezmo y ofrenda, no es un bien, no es ni siquiera mi tiempo. La mejor ofrenda que yo puedo dar es mi vida, mi cuerpo, mi ser, todo. Cuando pase la charola para la ofrenda, el objetivo es que nosotros nos pongamos en medio de la charola, porque la mejor ofrenda que yo puedo ofrecer soy yo. Entonces, cuando la mejor ofrenda soy yo, todo lo que está alrededor mío es llevadero, es por consecuencia. Entonces seré fiel a diezmo y ofrenda, porque es consecuencia de mi fidelidad. Entonces dedicaré a Dios el tiempo indicado, porque es consecuencia de mi fidelidad. Entonces respetaré las normas bíblicas, porque es consecuencia de mi fidelidad. Cuando yo soy la verdadera ofrenda, cuando yo pongo mi cuerpo en sacrificio vivo, cuando lo entrego por completo a Dios, entonces estaré haciendo en mí una metamorfosis, una transformación, de tal manera que algún día llegaremos a ser semejante al carácter de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que Cristo quiere con nuestra vida. Si tú ahí donde estás, sentado, parado en la iglesia, o tal vez en tu casa, o en algún grupo pequeño, escuchando este tema, si tú deseas ser transformado por Cristo, si tú deseas que el Señor haga en ti una metamorfosis espiritual, si tú deseas ser la mejor ofrenda que tú puedas ofrecer para el cielo, entonces di, yo quiero poner mi cuerpo en sacrificio vivo, yo quiero poner mi vida en sacrificio vivo, yo quiero que el Señor sienta en mí que soy un verdadero discípulo de Cristo. Si estás ahí, yo te invito, si tu corazón ha decidido entregarse a Cristo por completo, te invito a hacer una oración para terminar con bendición este momento. Vamos a orar. Querido Dios, aquí estamos, Señor, detrás de una cámara, una pantalla. Pero, Señor, detrás de aquello hay cientos de personas escuchando tu palabra. Y no importa dónde estemos de manera geográfica, sabemos que tu Espíritu Santo está con todos nosotros hoy, en este momento. Pedimos una bendición para cada persona que está escuchando este mensaje. Que pueda tomar la decisión de poner su cuerpo en sacrificio vivo, de entregarse a ti por completo. Que la mejor ofrenda que esta persona pueda dar no sea solamente su tiempo, su espacio, su recurso, sino que sea toda su vida completa a tu servicio. Ponemos, Señor, este pedido en tus manos.
para que sea una realidad en nuestras vidas. Gracias por este momento. Danos tu Espíritu Santo y que nuestra vida sea plena cada día más junto contigo, oh Cristo Jesús. Oramos en tu nombre. Amén, Señor. Amén. Que Dios nos bendiga y que tengamos un lindo día en Cristo Jesús. Vida plena.